broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Buenos días, pollo. Buenos días. ¡Yepa! Buenos días. Bienvenidos a otro vídeo de tu canal Pato Lances TV. Nos hemos venido hasta el embalse de Orellana otra vez con Nano. Un tío bandera y un pescador que te cagas. Este le pega a los lookies, así que vamos a ver si podemos engañar a algún depredador. Vamos a estar un ratito, como hasta las 4 más o menos, 4 y media por ahí, que en principio ahora no hay aire, pero luego sí que se van a levantar rachas bastante potentes. Así que nada, vamos a ver si arrancamos, a ver cómo se da el día. Quedaros y lo veis. Y... ahí un poco ahí en la playa, yo que sé, este qué dirección tiene, que no veo nada, niño. Hacia el agua, las cañas, ¿para dónde las tienen? Pues, tienen cogido todo, tío, ese de frente, este para aquí al lado y este para allá. Acá hay el swimba y ese loco. Venga, que aquí están los peces que se salen del agua, niño, tenemos que pinchar algo bueno. Yeah, you be my love, you be my other heart. That's real. Know that I be missing you when we're apart. Yeah. Thought for you the second I lay eyes on you, I believe it was fate. Me and you was written in the stars. Yeah, you be my one, you be my only. Trust. Ala, lleva. Ala, venga. Ala, para agua. Bien, niño, eh. Olé. Los swimba mueven hasta la luz de Operca, la ha movido. Voy a tener que comprarme yo un cacharro de esas al final. Para que no tengo yo equipo para lanzar eso. ¡Alale! Por ahí, pues, ¿eh? Ha tocado un lucio. Hijo puta, están los lookies, niño. Ponte un swimba, una cucharilla, que están los lookies. Ya lo veo, ya. Por eso te lo digo, ponte una cucharilla ahí. Pero no las cambia el trailer, ¿eh? ¿Qué lleva el trailer? Ah, pero. Ah, que la ha clavado en el anzuelo, la pinza. Ah. Pensé que te las había cortado. Eso es que le gusta. Eso es que le gusta. Pues esa es mi explicación mediológica para esta punta. Pero claro, que yo no tengo ni puta idea de pescar. Porque si tú te fijas, si vas arrastrando allí, tú lanzas allí y de repente notas aquí, más o menos hacia aquí, como que empiezas. ¿Sabes lo que te digo? Como de repente, como que vas. Ahí. No, se me ha soltado.
Era un bass, tío. Era un bass. Era un bass, tío. Joder, la mar, macho. Era un bass, tío. Era malo, macho. Joder, macho. Niño, apunta. Te lo he dicho. A ti un look y llamé aquí un bass. La punta, esta punta es buena. ¡Cago en 10! Y es que si no lo saco aquí, es que sé que no lo puedo sacar. Porque es que esto está todo lleno de piedras. Es que aquí está el desnivel, aquí están los peces. Mira qué bueno, niño. Mira qué bueno, niño. ¿Quieres sacar una, no? Vamos ahí, niño. Bueno, lo tiene, lo tiene. Vamos ahí, niño. Bájatelo ahí, bien. Bueno, Ya lo malo, ¿no? Menos mal que no nos hemos movido aquí. Aquí es que tiene toda la pista. Tiene toda la pista. ¿Qué he perdido yo? El agujero, niño, el agujero. Mira, ya estamos aquí, 18 metros. Y ya empieza a subir. Mira. Me giro para este lado. 18, 16, 14, 12. Tío, macho, ¿cómo estamos? ¿El nano? ¿Cómo está, nano? ¿Una lucioperca? Uy, la vida, ¿cuánto lucioperca? Joder, macho, bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Todos los peces suman. Has encontrado el agujero y el señuelo. Ahora solo falta que lo saque yo. Pero bueno, pero ahí está la lucioperquita. ¡Hala! ¡Vamos ya! ¡Eh, pollo! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Lo está petando! ¡No, lo está petando ahora mismo! ¡Ay, Dios mío! He encontrado una puntita, la única zona un poco curiosa que me ha llamado un poco la atención. Y la verdad es que está dando su fruto, su suficiente de antes. La lucioperca, la picada fallada mía de hace un rato, que era un flash. Ni tan mal, vamos a seguir con estas rachas de aire que nos van a llevar, vamos a aparecer en Parla, tú. Vamos a aparecer en Parla. Thank you.
torito! ¡Es un Blas! ¡Qué toro! No, no, no. Estoy controlado. Vaya toro, tío. Me voy a echar hasta para atrás, Samuel, porque no se ve el pez, tío. Madre mía, menudo aparato, muchacho. 250, mira qué preciosidad de animal, tú. Madre mía, menudo aparato. Increíble. Madre. Vaya. Vaya tabardo que nos hemos hecho. Con este día tan difícil que está haciendo, que se está complicando a veces para tontos, a veces aire, a veces sol. Ahora vamos a hacer. Nano se acaba de cascar el lucete 4 kilos. El siguiente lance, ¿no? ¿Ha sido? El siguiente lance, una lucio perca de kilo y algo. Y en el siguiente lance mío, en 10 minutos vamos a rodar la mañana. ¡Oh! Es una bombona, niño. Venga ahí allí, que están entrando con el gym. Madre mía, aquí en este cachico cuadrado. En un ratito, Lucio Perca, Lucio, Blas y Nano pensando en venir ayer. Si es que no hay que pensar tanto. Hay que coger y venir. Y el que no se moja el culo, no saca peces. Que no se moja el culo, no saca peces. Mira qué chulada. Ahí lo llevas. Un rojo, un cangrejito, unas palas que se quedan para arriba. Saca, traca. Mira, ¿ves? Aquí tenemos 7 metros y medio. Entonces, aquí tienes 15 metros. O sea, tienes 8 metros y aquí tienes 7 metros. Y ahí tienes 13 metros. Entonces ahí está la mujer. Ahí es donde hay que estar. O un poco más adelante, si se puede. Pues lo que haya. Lo que haya, que se acaba de acabar de terminar. Se acaba de terminar la cámara y otro. Sí, pero que todos suman. Mírala. Mírala qué mágica. Uy, ¿cómo hace? Uy. Otro. Con el jig. Con el jig. Es bestial esto. Ten cuidado. Hala. Hala, tú. Venga, a correr. ¡Vamos! Captura y suelta, chavales. Captura y suelta. Siempre captura y suelta. Siempre captura y suelta. Vamos a preguntar
efectivamente. ¿Por qué pescamos? Pues porque pescar, pues, son muchas cosas, no solamente son los peces. Compañerismo, buen rollo, buen ambiente, tranquilidad, sensaciones raras, adrenalina, mal tiempo, lluvia, sol, mucho calor. Adrenalina full. Adrenalina full. Espera, nos vamos a mover un poco. Por eso se pesca, por esto se pesca. Y siempre al agua. Siempre al agua. Porque no, hay si gente... vienen aquí me enseñan lo que llevan. Pues porque hay gente que no tiene la misma cultura. Tiene la cultura de antes de captura y sartén. Y captura y sartén, pues al final nos quedamos sin pez. Y luego es que cada vez hay menos. Claro que cada vez hay menos. Si te llevan los leños y te llevan los pequeños y te lo llevas todo y eres un sartenero. Pues... tonto, que eres un bobo. Efectivamente. O sea, al final cada vez hay menos pesca, pero... bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te has dado? ¿Y? ¿Que no vamos? ¿Qué? Para casa ya, ya es hora, no se ha dado mal. Bueno, al final una jornadita... medio mañanera, medio de tarde, nos hemos hecho un Luciete Majete de 4 kilos, un Bass de 2 y pico, 4 Lucio Percas o 5, pues ni tan mal, para como pintaba el día, demasiado bien. No está mal, no está nos mal. Nos vamos, esperemos vernos pronto. En el agua siempre, ¿eh? Muchas gracias, captura y captura suelta siempre. Y Dream Bass. Chao. Chao.